Buenas noches. La noticia económica del día tiene que ver con el precio del dólar, que volvió a superar la barrera de los 3.800 pesos, un récord que ya había alcanzado a finales de mayo de este año. Puntualmente, el precio de la moneda estadounidense cerró hoy en 3.827 pesos, un aumento de 35 pesos frente a la tasa representativa del mercado del día anterior, que había cerrado en 3.792 pesos. Las dos principales razones que explican el aumento del precio de la moneda es, por un lado, Estados Unidos, país que registró una actividad empresarial en alza a niveles de inicios de 2019, y por otro lado, Europa, donde se evidencia el debilitamiento económico con unas cifras de compra de Alemania y Francia a la baja.